Amigos, bienvenidos a esta edición de AgroCentro. Un placer, como siempre, estar en contacto a través de la información. En esta edición, la genética, la trazabilidad, también la forestación y la actividad comercial ganadera ganan su lugar. Barraca Erro concretó días atrás en Durazno una jornada sobre semillas y mercados. De la mano de la jornada Uruguay Trazado, conocemos ahora el sistema de trazabilidad aplicado a la vitivinicultura y la granja. Con Javier Solari, gerente de UPM, dialogamos sobre silvopastoreo y la proyección del sector forestal. Barraca Erro concretó en Durazno, puntualmente en el Hotel Santa Cristina, una jornada sobre semillas y mercados. Allí, con un excelente marco de público, se estuvo brindando información respecto a los avances en genética, también algunas consideraciones de manejo, como, por supuesto, avanzar y dar a conocer información del mercado internacional. Muy contento por la concurrencia de la gente, la verdad que nos ha apoyado una vez más y de buena forma. Creo que las charlas han sido todas muy interesantes, la charla técnica que dio el ingeniero Pierioni también, hablando sobre bueno, lo que se viene un poquito en genética, todo lo que son las variedades intactas, la evaluación que hay hasta el momento de las variedades, las charlas de mercado que obviamente en un mercado que el día de hoy ha tenido un rebote, siempre suman y tratar de darle un marco a lo que está pasando globalmente con los mercados de los commodities. Dentro del primer segmento de la jornada, se abordó la evaluación de los cultivos de soja, sus variedades y manejos. Lo fundamental es el trabajo que viene haciendo la área técnica de Barraca de Erro, que viene aportando información para que el productor sepa cuándo y dónde sembrar cada una de las variedades de Don Mario. Me parece que es un valor agregado muy importante, porque no es solamente entregar la semilla, sino una recomendación, más allá de los distintos ambientes, de cómo poder manejar y optimizar el uso de cada una de las variedades. O sea, me parece que por ese lado es acercarle al productor más información para el momento de decidir. Muchos de ellos ya son usuarios de muchas de las variedades y con buen de buena forma. Es seguir aportando información para que la tecnología nueva, lo que viene a futuro, se pueda ir incorporando de forma rápida. Entonces pienso que es el camino que hay que transitar y el camino que la empresa, claro, ha transitado durante muchos años, ¿no? Y sigue transitando. También es esta instancia una excusa para el acercamiento con los productores, de cierta manera, para actualizarse, para estar en contacto permanente. ¿Desde hace cuántos años ya aquí en el centro del país? El 30 de agosto va a ser 5 años. La verdad que muy contentos porque desde la sucursal hemos podido llegar a nuevos clientes y clientes que la empresa ya tenía con un mejor servicio. Entonces eso me parece que ha sido muy positivo. Han sido 5 años donde se ha trabajado mucho, pero con muy buenos frutos. La empresa sigue apostando al centro. Hoy lo decía Jorge Erro en la apertura, con una inversión en primer ladrillo que la empresa va a poner fuera de lo que es la zona de influencia o la zona de Dolores, con una planta de silo también en la zona para poder estar más cerca del productor, para poder dar un mejor servicio. Me parece que eso habla, claro, del presente que tiene la zona y de la proyección a futuro también que la empresa le está viendo. Entonces, ha sido y es muy positivo el balance de estos 5 años. Procurando presentar los resultados consolidados en la última zafra, Sergio Pierioni, desde el área de investigación y desarrollo de Barraca Erro, estuvo en Durazno y dialogó con AgroCentro. Hacer un resumen de cómo se comportan los materiales RR1, algunos ensayos de manejo y además los resultados primarios de estos nuevos materiales intactas que nos parecen que va a ser un gran aporte en lo que es el cultivo de soja. Vamos a seguir haciendo ensayos este año, vamos a incrementar la cantidad de ensayos que vamos a tener acá en la zona con materiales RR1 y en comparación con intacta, como para poder el año que viene venir y tener más información consolidada. Dada la multiplicidad de ambientes que hay en el centro del país, Pierioni señaló el interés de la empresa por lograr ensayos en Durazno. Lograr tener franjas en esa multiplicidad de ambientes, caracterizar esos ambientes para de alguna manera generar mayor volumen de información. Puede haber suelos 9, puede haber suelos 12, puede haber suelos como en la zona de Baigorria que son mejores suelos. Creo que lo principal es identificar esas situaciones, caracterizarlas por su perfil de suelo, de alguna manera poner alguna medición de capacidad de infiltración y poner ensayos en esas zonas para ver en esos distintos ambientes cómo se comportan los materiales. Nosotros entendemos que es una zona
que es muy variable en sus ambientes, que hay que conocerlos muy bien. Por eso nosotros somos muy cautelosos cuando venimos acá a dar recomendaciones. Nosotros damos recomendaciones generales de variedades, pero somos conscientes de que la decisión final se toma entre el agrónomo que está en la chacra, el agrónomo de erro que tiene la información y el productor, donde ahí sí, una vez caracterizados los ambientes, se puede decir, acaba este material y en esta fecha de siembra. Es muy difícil en esta zona, por la variabilidad de ambientes que tiene, dar recomendaciones generales.